debería ser la Padula? Mira, Corso, indudablemente el tema aéreo va mucho más que Advíncula, que no es ningún secreto que ha errado en pelotas que han costado goles por el lado de arriba, por el sector aéreo. Y dos, se ha estado proyectando indiscriminadamente, es decir, sin el criterio que él tenía hace tiempo. Ha estado desbordando y dejando espacios. Yo creo que ahí es un buen cambio, porque no es secreto que Advíncula, repito, no venía jugando bien. A mí me deja una duda lo de Santa María. Ojalá que tenga un buen rendimiento. Araujo no lo había hecho mal y hoy se necesita imponer un poquito de fuerza en el buen sentido de la palabra. Ojo que estamos cambiando dos jugadores del mismo lado de la defensa. Siempre eso, ante rivales, ustedes han estado analizando lo de Lautaro. Tira del medio para la izquierda. Messi es zurdo. Bueno, puede jugar en cualquier sitio. Entonces, ahí hay un riesgo. Y lo del medio que tú dices, Jorge, es muy claro. Tapia era el hombre de salida. Estaba abusando un poquito del juego lateralizado porque estaba, digamos, como que no tenía el nivel, valga la redundancia y el mismo término. Pero el tema es que Yotún y Trauco estaban muy imprecisos. Entonces tendrían que regresar a su nivel de precisión en el servicio para que Cueva y la Padula, que lo dejamos para el final en el análisis, puedan tener pelotas mejor servidas. Eso creo que es un análisis más o menos panorámico. El que tiene que mejorar, obviamente, Jorge, es el Oreja Flores. Se veía que venía fuera de fútbol, fuera de distancia, 3 meses por la lesión.